Cachorrita, soy Diana. Bienvenidas de nuevo a este siguiente video de la Mente Brillante de Void en la ruta de Asato. Y recordaremos que pues Konoe quiso darse una paseada por el festival y nos encontramos con Tokino. Y Tokino pues parece que ya se dio cuenta de que Konoe regresó a la normalidad. Pues veamos qué más pasa entre estos dos. Chisme. Ok, cuando Konoe se quitó el guantelete del brazo para que Tokino lo viera, Tokino parpadeó varias veces con sorpresa. Y ahora sí viene Tokino, todo sorprendido. ¿Las marcas han desaparecido? ¿Konoe? ¿Es en serio? Ah. ¿Tabun na? Sí, probablemente. ¡Yokatta na! ¡Qué bueno! Tokino agitó la cola con entusiasmo. Sus labios se extendieron en una amplia sonrisa mientras se reía desde el fondo de su corazón. Fue el turno de Konoe de abrir los ojos como platos cuando vio esto. ¿Por qué Tokino estaba tan feliz por él? No era como si este fuera su problema. Como si estuviera leyendo los pensamientos de Konoe, Tokino se encogió de hombros con timidez. Ya no te duele, ¿verdad? Ah. Sí. Daijina tomodachi ga kurushimi kara kaihou saretan da. Ureshii shi, hontou ni yokatta to omotteru yo. Mi importante amigo ha sido liberado de su dolor y sufrimiento. Claro que eso me hace feliz, y pienso que es genial. Ay, Tokino, al igual que Asato, eres un amor, amor. Ojalá tuviéramos ruta con él. Soka. Ya veo. Sí. Tokino expresando sus sentimientos con tanta honestidad hizo que Konoe sintiera un leve calor en las profundidades de su pecho. Mientras bajaba la cara para que no se viera su vergüenza, una sutil sonrisa se formó en los labios de Konoe. Koko de seidai ni oiwai yo, to iitai tokoro nan da kedo, matsuri no aida wa tousan ga gyoushou de rusu ni shichau kara sa, miseban tanomarete run da. Quisiera hacer una celebración para ti aquí, pero mi padre estará vendiendo durante el festival, así que tengo que ocuparme de la tienda, lo siento. Al ver a Tokino bajar las orejas, Konoe negó con la cabeza. Ah, Konoe, te, Ransen no matsuri wa hajimete da yo na. Ah, esta es la primera vez que asistes a un festival en Ransen, ¿verdad? そうだな. Pues sí. Matsuri wa fuyu to haru no 2 kai aru nda yo. Fuyu no matsuri wa haru to chigatte akarui kanji ja nai kedo, demo tanoshii to omou kara. Hay dos festivales que se llevan a cabo en primavera e invierno. El festival de invierno no es tan brillante que el de primavera, pero creo que es divertido. Ah. Sí. そうだ。あと、これ。
Oh, cierto. Toma esto. Tokino miró el frasco detrás de él y sacó algo. En su palma extendida había tres queen secos. せめてものお祝いってことで持っていけよ. Toma esto como un regalo de celebración. 売り物だろ? Pero esto no es parte de las mercancías que vendes. いいから. Está bien, tómalo. Tomando la mano de Konoe, Tokino le entregó los queens. Ay, Tokino en serio es tan tierno también. Uno por uno, cerró los dedos de Konoe alrededor de ellos para sujetarlos con fuerza. Tokino lo miró con una cara traviesa y ojos risueños. ¡Shikkari-tabete! ¡Hayaku-oukiku-nare-yo! Si te los comes todos, te pondrás enorme. ¡Baka! ¡Idiota! Después de eso, se miraron y reprimieron una risa. Verdaderamente en este momento, solo esta vez, Konoe sintió que había regresado a los días pacíficos que había pasado en Karo. Después de un tiempo, Konoe le dijo a Tokino que pasaría por allí de vez en cuando y sobre dónde se estaba quedando por el momento. Konoe se despidió de él y regresó a la posada. La luna de la luz estaba a punto de ponerse y la noche estaba a punto de comenzar. Ok, no duró mucho el chisme. Oh, ya llegó la noche. Una vez que abrió la puerta y puso un pie en la posada, un olor agradable lo invadió. Parecía haber un comedor en la parte trasera de la casa, de la sala de espera. Konoe se giró, debatiendo acerca de dejarse caer, pero vaciló ante el sonido de la animada risa. Naturalmente, aquí debe haber sido donde se reunían otros huéspedes de la posada. Sin embargo, Konoe se sintió tímido al entrar en contacto con otros gatos y finalmente decidió regresar a su habitación. Bardo no estaba en la recepción, pero las palabras "se está preparando la cena" estaban escritas en el libro de alojamiento. Solo había una nota de que otros asuntos tendrían que esperar un rato. ¿Bardo cocinaba él mismo? Konoe recordó su actitud despreocupada. Era tan inesperado de Bardo. Konoe estaba subiendo las escaleras al segundo piso cuando de repente detuvo sus pies. Se perdió en sus pensamientos por un momento, pero finalmente se arrastró hacia atrás y dejó la posada. Por alguna razón no tenía ganas de volver a su habitación. Para ser más precisos, simplemente no quería ver a Rai o a Sato. Dejando la entrada y girando hacia la parte trasera de la casa, Konoe comenzó a trepar rápidamente a un árbol que crecía al lado de la posada. Saltó al techo de la posada. Luego se deslizó hacia abajo hasta que estuvo en el borde y tomó asiento. Un viento fuerte le rozó la mejilla y pasó volando. El paisaje nocturno de Ransen se abrió entre sus ojos y el bosque rodeaba la ciudad como un anillo negro sin fin a la vista. Debido al festival, Ransen todavía estaba animado, incluso de noche. Incluso podía sentir rastros del ajetreo y el bullicio diurno. Exhalando un pequeño suspiro, Konoe entrecerró los ojos para mirar hacia el bosque y el cielo infinito. No quería ver a Rai, ni siquiera a Sato. No fue porque no le agradaran. Konoe estaba solo
perdido. Hasta ahora, él había sido solo un gato normal, viviendo una vida normal en Karo. Konoe sintió un ligero dolor. Había querido las cosas como eran antes. Por ahora, tenía que dejar atrás todas esas cosas ordinarias. Konoe no había olvidado nada, y todo hasta ahora no había salido como él quería. Quería olvidarlo todo. De repente, Konoe sucumbió a este tipo de pensamientos. Oh. Sin embargo, él entendía. Estos pensamientos, no haría falta mucho para escapar de ellos. Pero aún no había terminado. Aún quedaban muchos misterios sin resolver. Si se detuviera aquí, la historia sería extraña y poco clara. Seguramente por eso comenzaría desde aquí. Algo lo haría. Este tipo de pensamientos siniestros pasaron por su cabeza. Konoe movió la cola ampliamente. Mientras mantenía medias una intuición que lo convenció de lo contrario, esperaba que fuera solo un miedo imaginario. Justo ahora, de repente, recordó las frutas Queen que había recibido de Tokino y sacó una de su bolsa de lino para metérsela en la boca. La dulzura agria comenzó a desdibujarse gradualmente en la punta de la lengua de Konoe, dándole un poco de alivio y resolución. Huir no cambiaría nada. Eventualmente, Konoe no tendría más remedio que ponerse de pie y luchar al final. Lo sintió por sus experiencias hasta ahora. Podía desviar la mirada, pero algo importante se escaparía. Por lo tanto, lentamente, levantándose y tomando una respiración profunda, Konoe decidió regresar a la habitación. ¿Qué momento de reflexión a solas tuvo? Al regresar a la posada, subió las escaleras hasta el segundo piso. Mientras avanzaba por el pasillo, pasó por la puerta del lado derecho que conducía a su habitación y la de Asato. Agarró el pomo de la puerta y la abrió. La habitación en la que entró Konoe estaba completamente a oscuras. Konoe sacó la hoja guía de su bolsa de lino y abrió la identificación de la palangana de agua colocada a sus pies. Cuando lo sumergió suavemente y lo sacó, la hoja inmediatamente emitió una luz brillante. Confiando en esta luz, Konoe miró a su alrededor mientras lo usaba como guía. Se habían colocado pequeños platos en los estantes cerca de la cama. Dando un paso adelante y tomando una en su mano, Konoe recogió agua del recipiente de agua y dejó que la hoja cayera suavemente dentro. Quería usar el fuego lo menos posible. En el momento en que sintió alivio, Konoe de repente sintió una presencia a su lado e inmediatamente saltó. El pelaje de su cola se erizó al mismo tiempo. ¡Okaeri! ¡Es Asato! ¡Asato! ¡No espante! Asato haciéndose uno con la oscuridad. ¡Bienvenido! Como cuando tus padres te cachan de tu fuga. Konoe estaba tan sorprendido que instintivamente sacó sus garras para atacar. El dueño de esta voz era Asato. ¿Ocultó completamente su presencia? Konoe no lo había notado en absoluto. ¿Kehai? ¿Qué estaba haciendo? ¿Odoroita, daro?
Tu presencia, ¿la hiciste desaparecer? Me asustaste. Sumanai. Tsui, itsumo no kuse de. Lo siento. No, no era mi intención. Es un viejo hábito. ¿Kuse? ¿Hábito? Kira de wa, in no tsuki na sora takaku noboru to, tatoe mura no naka de attemo, dekir dake kehai o korosu. Soy Uokitada. En Kira, cuando la luna de la sombra estaba en lo alto del cielo, se debe borrar todo rastro de presencia en todo el pueblo, tanto como se pueda. Esa era la ley. Para Sato, la aldea de Kira era un mundo era su mundo entero. Sus leyes estaban completamente arraigadas en él. Sin embargo, ahora era diferente. 確かに身を守るためには有効な手段だと思うけど、ここはランセンだ。アサトはもう村を出たんだろ。だから俺と一緒の時にまでやらなくていいよ。驚くから。Estoy seguro de que debes tomar ciertas precauciones para protegerte, pero este lugar es Ransen. Asato, no es Kira. Has dejado tu aldea, así que no tienes que hacer eso cada vez que estás conmigo, porque me asusta. Ah, Soka. Ah, está bien. Dijo Asato con un pequeño suspiro, bajando las orejas. Como gatita regañada. No lo dije porque estuviera mal. No te sientas tan deprimido. Con una pequeña sonrisa ante la mirada de Asato, Konoe se sentó en la cama cerca de la pared. Buscando en la bolsa que tenía en la mano, sacó los quims que recibió de Tokino y le entregó uno a Asato. Moratanda, cuello. Me dieron esto. Toma uno. Sumanai. Gracias. Asato estaba feliz mientras tomaba asiento en la cama junto a la ventana frente a Konoe, comenzando a mordisquear la fruta. Mientras su delgada cola negra se balanceaba lentamente, comenzó a ronronear. Konoe estaba un poco tímido, preguntándose por qué estaba tan feliz. ¿Umai ka? ¿Está rico? Ah. Sí. Soka. Ya veo. Mirar a Sato le hizo sentir una cálida sensación y Konoe se rió, aflojando la tensión de sus hombros. Puede que esté bien. Konoe pensó esto de repente. Él, que todavía era un gato caro, nunca podría regresar a casa. Sin embargo, quizás todo estaría bien. No tenía ninguna razón o fundamento para sentirse así, y aún podría tener que luchar contra algo, pero simplemente lo sentía, vagamente. Oh, ya es otro día. La mañana siguiente fue animada, probablemente porque era el primer día de Anto. Incluso con la ventana cerrada, la música y el ruido aún parecían filtrarse en la habitación. Y las orejas de Konoe giraban constantemente en todas direcciones. Era la primera vez que escuchaba tanto ruido, y por alguna razón se sentía un poco incómodo. Mientras se sentaba en la cama y se arreglaba el brazo, movió la cola muchas veces. En cuanto a Sato, parecía tan incómodo con este ruido como Konoe. Se sentó con la espalda apoyada en la cama. Y hasta aquí le dejamos, cachorritas. Chan, 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 chan. Bueno, en el video de hoy, pues, no pasó la gran cosa. Estuvo genial haber visto a Tokino. Konoe estuvo reflexionando un poco con toda esta situación. Tuvimos una pequeña charla con Asato después del susto que le pegó a Konoe. Y ahora es otro día en Ransen. Y seguimos en el Festival de Anto. ¿Qué pasará? Pues ya veremos. Hasta el próximo video.
Me despido, como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana, y ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. ¡Matane!